grande y poderosamente. En este día queremos felicitar también a la vida de nuestro hermano Enrique Darias, que el día de ayer estuvo graduando del cuarto año del Instituto Bíblico. Le damos un aplauso al Señor por la vida de él. Y eso es lo que la iglesia necesita: gente que se prepare, gente que se capacite para poder servir mejor a Dios. Amén. No se puede servir a un Dios que no se conoce. ¿Cuánto dicen amén? Y aquel que estudia y conoce la palabra de Dios, pues puede saber a quién está sirviendo. Así que ahora vamos a tomarlo, gloria a Dios, en cuenta para alguna clase de estudio bíblico o para predicar mayormente, más que antes, gloria sea al Señor. Aleluya, que pueda servirle al Señor con toda libertad de la casa de Dios. Amén. Dios nos siga bendiciendo. En este día, pues, le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos permite poder estar juntos aquí. Quiero saludar también a la vida de Shamiro. Dios te bendiga, Shamiro. Amén. A cada uno de ustedes, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En este día, sin más preámbulos, quisiera que vayamos al libro de los Salmos, en el capítulo 65. Vamos a estar allá viendo el Salmo 65 en este día. Hay palabras. La razón por la cual me gusta muchas veces visitar el libro de Proverbios, Salmos, el libro de Job, porque son vivencias que los hombres tuvieron, son experiencias reales, amén, que ellos tuvieron en una etapa de su vida. Y estas experiencias muchas veces se van repitiendo con el tiempo en cada uno de nosotros, amén. Entonces vamos a ver aquí en el libro de los Salmos, capítulo, como dije, 65. Vamos a estar allí colocando nuestra mirada y nuestra atención en este día. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Y para que disfrutemos junto de la palabra de Dios, yo leo un texto y usted lee el próximo. Amén. Para que vayamos disfrutando así la ley de Dios. Cuando usted tenga la palabra, usted me dice amén y elevamos una oración pidiéndole a Dios que Dios nos abra nuestro entendimiento. Eterno Dios y buen Padre, estamos agradecidos en este día de estar nuevamente en tu casa. Gracias te damos, Señor, porque nos da, Señor, la dicha del poder llegar para adorarte, para poder bendecirte. Gracias por cada hermano que está presente en este lugar a través, Señor amado, de los medios de difusión y también a través de físicamente. Te pido, Dios, en este día que tú esta palabra puedas proyectarla, Señor, con el propósito por el cual tú la has enviado desde el cielo. Te pido, Dios, que puedan ser alcanzadas las almas y que aquellos, Señor amado, que están atravesando un momento difícil, tú seas su ayudador. Para el que esté enfermo, tú seas su sanador. Para el que esté bajo presión, tú seas su libertador. Dios mío, para aquel que esté en bendición, tú le sigas aumentando el gozo. Padre, te damos gracias porque eres bueno y a ti vaya la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmo 65 al músico principal, salmo escrito por el rey David. David dijo: tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra tienen sus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de las mañanas.
tarde. Visitas la tierra y la riegas, y en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus frutos, haces extender sus canales, las mandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados del cielo. Todos juntos leemos el 13. Se viste de manada los llanos y los valles que cubren de grano. Dan voces de júbilo que aún cantan. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Puede tomar asiento en esta tarde. Meditando en este salmo, es interesante ver que el rey David era un hombre que le gustaba alabar a Dios. ¿Cuántos saben eso? Lo sabemos. El rey David ha compuesto en su mayoría muchos salmos. Y muchos de los salmos que habla el rey David hablan acerca de lo que es la importancia de la alabanza a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. La alabanza tiene un gran poder en ella, pero no una alabanza delicada como cantaba el hermano, es decir, que hay muchos que tienen dioses. En este mundo hay muchas interpretaciones musicales para la idolatría, para el hombre, para la mujer, para la naturaleza en sí, pero la alabanza mueve un poder más allá que el que podemos nosotros muchas veces entender. Cuando usted analiza que el mismo Salmo 100 nos dice a nosotros que entrar por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios dice con alabanzas. ¿Por qué Dios le interesa que el pueblo pueda alabarle? ¿Por qué Dios nos ha dejado a nosotros la alabanza como un recurso? Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros miramos los testimonios de la historia, vemos que Dios, por medio de la alabanza, derribó los muros de Jericó. Amén. Por medio de la alabanza de su pueblo. Vemos allá que a través de la alabanza del pueblo de Dios, vemos allá que después de que cruzaron el Mar Rojo por el hecho portentoso de Dios que abrió las aguas, vemos, dice que María, hermana, o Miriam, hermana de Moisés, tomó un pandero y con todas las mujeres comenzaron a cantar y comenzaron a danzar, y nació allí aquella alabanza que nosotros comúnmente cantamos hoy, ¿verdad? Que dice, echó a la mar los carros del faraón. Y él se cree, y ellos celebraron. Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían visto un testimonio genuino, real, de lo que ellos acababan de vivir. Hermano, la alabanza poderosa, la alabanza que tiene poder en sí, no es la que uno canta simplemente por cantar. La alabanza que tiene poder es la alabanza cuando va motivada por un hecho primero de Dios. Es algo que le saca a uno del interior el cantarle a Dios, porque uno ve la maravilla de Dios. No sé si alguna vez a usted le ha pasado esto. No sé si alguna vez usted ha estado alcanzado por un milagro de Dios, un hecho de Dios en su vida, y de pronto cuando usted vio que Dios hizo algo por usted, como que viene desde adentro suyo viene ese fervor, ese deseo de cantarle una canción a Dios. No se prive de darle esa alabanza a Dios, porque hermano, esa alabanza es la que tiene poder. Esa alabanza, usted muchas veces va a pasar la experiencia. Y vemos aquí como la tuvo David también. David, él puede decirnos, mire qué interesante, dice, tuya es la alabanza. Yo quiero que usted sepa algo, la alabanza que usted le puede levantar en esta vida tiene que ser a Dios. Dígale, tuya es la alabanza. En otra parte el rey David dijo, mi alabanza será cantada en la congregación de los santos. O sea, hay algo poderoso que se mueve cuando hay un pueblo. El mismo coro que nosotros cantamos.
Y en medio de todos los hombres estaremos cada uno de nosotros ese día delante de Dios. Y dice que le tendremos que dar cuenta a Dios por los talentos que Él nos ha dado. Imagínense, si Dios le ha dado un talento de alabar, usted no le alaba, usted es como uno de los israelitas que tiene colgado en el árbol de la tristeza, tiene colgado allí su talento, hermano. ¿Y por qué no le canta? Ay, porque yo estoy así. ¿Y por qué usted no le alaba? Porque yo no he sido por esto. Es que ¿por qué? Porque no tengo esto. Hermano, si el secreto está cuando tú lo tienes, alábale a Dios, porque en la alabanza es donde está el poder de la provisión de Dios. Cuando tú le alabas a Dios, es cuando Dios resuelve la situación. Mientras tú le caes la boca, Dios no puede mover su mano a tu favor. Es cuando tú le alabas es que Dios se mueve. Mire, la palabra no dice en vano. La palabra de Dios no dice en vano. Dios habita y se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando se acercan, no piensan.
si no lo cumplo, lo que el ángel anotó va delante de Dios en contra de nosotros. Alabado, por eso dice él, tienes que pagar los votos a Dios. Si tú le has prometido a Dios, tú tienes que pagar los votos. Si tú le has prometido que vas a hacer un ayuno, tienes que hacerlo. Si tú le has prometido que vas a venir al templo, tienes que hacerlo. Si tú has prometido que vas a seguir a Dios con tu corazón, tienes que hacerlo. Porque eso está anotado en la presencia de Dios. Dice la palabra número 2. Oh, dice, tú oyes la oración. Eso es maravilloso. ¿Cuántos saben de los hijos de Dios que tenemos un Dios que tiene oídos y no lo oye? Porque si hay algo que el diablo está acabando en este tiempo, los cristianos, escuchen bien lo que le va a decir: el Espíritu Santo me ha hablado a mi alma y me dijo que una de las cosas que el diablo está trabajando dentro de los corazones de los cristianos en este tiempo es la duda, en base de que muchos creen que Dios no oye. Y esto no es nuevo, hermano. El pueblo de Israel dice que él sufría de eso. Dice que el pueblo de Israel, muchos de ellos decían, pero decían, el profeta ahí le hablaba de pecar. Y él dice que el pueblo decía, ¿qué voy a dejar de pecar yo? ¿Acaso si Dios es real, estará Dios con nosotros? Note usted, por ejemplo, en la vida de aquel hombre llamado Gedeón. Cuando el ángel del Señor le visitó y le dijo, varón fuerte, esforzado y valiente, el Señor está contigo. ¿Y qué es lo que le dice Gedeón al ángel? Que le dice, ah, ¿acaso si Dios estuviera con nosotros, estaríamos nosotros como estamos? Hay un espíritu diabólico que se está metiendo en medio de la iglesia del pueblo de Dios, que es el pensar que Dios no te oye cuando tú oras. Hermano, déjeme decirle que cuando un cristiano con genuina, con sincera pasión, le habla a Dios, Dios le oye. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le oye. Y eso debe ser algo hermoso tenerlo en el corazón, el saber que Dios nos oye. Alabado el nombre de Jesús. Aquí vendrá toda carne. Diga conmigo, toda carne. Toda carne. Ahora yo quiero que usted le toque al que está hablando y le diga, ¿de qué tú estás hecho? ¿De qué tú estás hecho? Ah, usted de fierro, de madera, de barro, ¿de qué es lo que está? Es de carne, ¿verdad? Entonces fíjese que si usted es de carne, y dice aquí la Biblia no se equivoca, la Biblia dice toda carne. De nuevo, diga conmigo, toda carne. Toda carne. O sea que todos los hombres tenemos que venir delante de Dios. Ay, ¿por qué, pastor? Si fuera así, las iglesias estarían llenas, estarían todas llenas. Ese es el problema, que muchas carnes que no quieren venir a la presencia de Dios. Pero ¿qué va a pasar un día? Que esas carnes van a tener que dar cuenta delante de su Creador. Aleluya. Y usted va a decir, ¿por qué toda carne tiene que venir delante de ti? Bueno, porque tenemos que alabarle, tenemos que hablar con él, tenemos que adorarle. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. No estamos perdidos, no estamos confundidos. Versículo 3 dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Esto nos deja saber que aunque nosotros alabamos a Dios y adoramos a Dios, hermano querido, el cristiano sufre ataques directos del diablo. Sufre ataques directos de Satanás. Aleluya. Y dice que esos son guerras, son peleas que se ejecutan a un nivel espiritual, pero que tienen incidencia en la vida física del ser humano. Alabado el nombre de Jesús. Por eso dice las iniquidades. Las iniquidades es el pecado oculto que nosotros tenemos en nuestra vida. De nuevo digo, ¿qué son las iniquidades? Es el pecado oculto que tenemos en nuestra vida. Aleluya. Es el pecado que nosotros llevamos en nuestra vida y que nadie sabe sino nosotros y Dios, y Satanás también lo sabe. Aleluya. Entonces muchas veces esa es la pelea que decía el apóstol Pablo. Señor, en mi
¿Y quién es un rebelde? Un rebelde es alguien que se opone a una dirección dada. Por ejemplo, vemos un niño en la escuela que su maestro le quiere enseñar a multiplicar y el niño tiene que estar sentado. Pero entonces el niño se pone de pie y comienza a andar por las otras sillas molestando a su compañero, mientras el maestro le dice: no, siéntate, tienes que estar sentado. Ese niño sigue caminando y molestando sin entender la orden que se le está dando. Ese es un rebelde, es una actitud de rebeldía. Hermano querido, la palabra de Dios son ordenanzas de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros no ejecutamos las ordenanzas de Dios, nuestra vida refleja la rebeldía de nuestro corazón hacia el Creador. Alabado el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios nos amonesta. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo quiero, dice el Señor, que ustedes no sean solamente oidores de mi palabra, sino, dice, sean hacedores de la misma. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desobedecemos a la ley de Dios, somos rebeldes en la presencia de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Miremos atentamente como dice la palabra. Versículo 4 es un texto para saborear, hermano, y pedirle a Dios con todo el corazón, la fuerza de tu corazón, que tú le puedas pedir esto a Dios. Mire lo que dice la Biblia: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Mire, querido joven que está aquí, usted que me